La periodista Sonali Tuesta continúa en la sala de cuidados intensivos de la clínica San Gabriel. El equipo de médicos que la atiende sigue trabajando para determinar la enfermedad que padece. Bueno, hola, un saludo muy especial para ustedes. Soy Sonali Tuesta del programa Costumbres. Se mantuvo estable durante este jueves. Esto para la junta médica que la evalúa es alentador. La esperanza se mantiene para Sonali Tuesta. Y es que en 48 horas su estado podría pasar de ser muy grave a grave. Estamos esperando los resultados, que esperamos lo tenemos hoy, entre hoy y mañana, porque son varias pruebas que se están haciendo. Y bueno, estamos augurando de que pueda mejorarse, ¿no? Así lo confirmó el doctor Eduardo Gutuso, parte del equipo de 8 profesionales que continúan realizándole diversos exámenes para tratar de dar con su diagnóstico. Se desconoce aún la causa exacta de la grave enfermedad que aqueja a la periodista, que afecta de manera severa sus pulmones e hígado. No tenemos un reporte en particular, necesitamos saber exactamente qué es lo que tiene. Y para eso necesitamos esperar las pruebas que hoy debemos estar informándoles. Pero su estado de salud sigue siendo crítico. La conductora de televisión continúa en la unidad de cuidados intensivos de la clínica San Gabriel. Desde ya nosotros estamos apoyando en todo lo que ella necesite, con mucho gusto, porque lo hacemos con todos los peruanos y consideramos que en este caso en particular, por ser una enfermedad que está afectando de manera grave, entonces necesita una atención especial. Con esos exámenes ya se han descartado diversos virus, como la chikungunya o el Zika, por lo que tomaría fuerza la posibilidad de una infección contraída en la Sierra Peruana, tal vez en su último viaje a Huancavelica. Bueno, por lo general, si el agente infeccioso se identifica, inmediatamente recibe el tratamiento específico y se recuperan normalmente. Entonces, y además porque es una persona joven. Sonali Tuesta conduce y produce el programa Costumbres desde el año 2000. Desde hace 15 años ha narrado en él las historias y tradiciones del Perú profundo. Desde hace 20 está casada con el también periodista Martín Alvarado, con quien tiene 2 hijos. Aliento, fuerza y pronta recuperación, Sonali.